empresa que gestiona los autobuses TTC Catalana se repartió el año pasado 3 millones en dividendos y este año les ha bajado a cada chofer el sueldo 5,38%. Esta iniciativa es para reivindicar un servicio público de calidad de transporte urbano y en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras en huelga que han tenido que optar por la huelga como último recurso porque ni Mancomunidad ni nadie está moviendo nada. Les han bajado el sueldo 5,38%. Pedimos a toda la ciudadanía que no pague la Villavesa hasta que no se solucione el conflicto. Decir que TCC, la empresa, está sacando mucho beneficio de descuidar el mantenimiento de las Villavesas. No está invirtiendo en el mantenimiento de Villavesas, y eso seguramente os habréis dado cuenta. El año pasado se repartió 3 millones de euros en dividendos. ¡Simpa, simpa! ¡Simpa, simpa! En un bono social. La gente de desempleo no tenga que pagar.